Buenos días desde Nueva York, mi gente linda. Hoy les traigo una entrevista muy especial con mi paisana María Gabriela de Faría, una actriz venezolana que destacó como talento infantil en Latinoamérica y ahora brilla con todo su esplendor en series norteamericanas. Vamos a ver. María Gabriela de Faría es la estrella latina de series como Deadly Class, The Moody's y ahora Animal Control. Esta serie es una serie maravillosa, es un workplace comedy de los creadores de The Moody's, que es otra serie que hice en el 2019-2021 y es una serie sobre el Departamento de Control Animal de Seattle. Pasan cosas muy chistosas alrededor de las situaciones de control animal y bueno, todo lo que pasa en un lugar de trabajo que siempre da para muchísimo. Lo más lindo, la verdad, de actuar es poder conectar con la gente. O sea, poder generar como estas conexiones humanas con tus compañeros y que van mucho más allá del día en el set o del trabajo o del contrato, sino realmente conocer al humano y crear relaciones duraderas, y eso pasó con el show. A lo largo de su carrera, le ha dado voz a distintas causas sociales, aprovechando su plataforma como artista. La mía siempre ha sido el medio ambiente, siempre ha sido como la opción más amable para tratar a todos los seres vivos, ¿no? Vernos a todos como parte de este tejido importantísimo que es la biodiversidad y decir, ok, si esto es lo que me mueve a mí, particularmente, pues yo tengo esta plataforma para, de repente, no necesariamente transformar la manera en que el público ve cierto tema, sino de repente sembrar una semillita, que al final del día es todo lo que podemos hacer. A través de sus redes motiva a sus seguidores a marcar una diferencia. Yo quiero utilizar ese espacio en mi vida realmente para pensar no solamente en mí, sino en cómo dejo a este planeta, a esta sociedad, a los humanos que me rodean mejor de cómo los encontré. Start a 911 on a bear, get this, in a hot tub. He looks so relaxed. Did he turn the jets on? Qué bonito el legado de María Gabriela, no solo por estar abriendo puertas para los actores latinos en Hollywood, sino por su filantropía a favor de otros seres vivos y el planeta. Muy admirable. Les mando muchos abrazos apretados hasta Los Ángeles. Vamos de vuelta al estudio.